pasado por frente de tu casa para ver si estabas. Qué pronto te cansas. Estuve esperándote casi 2 horas. Me metí en un lío. ¿Qué lío? Estaba probando a otra. ¿Cómo que a otra? Ya te dije que tenía otras candidatas. Así que vienes aquí para contarme eso. Porque podías haberte quedado en casa. Espera. He quedado con ella para decirle que lo dejamos. ¿Qué pasa, que es mala? Tú me gustas más. Se supone que debería tomarme eso como un halago. No me vale. He venido a enseñarte. ¿El qué? A que cojas. ¿A que coja yo las carteras? Si no te asustas, es lo que te prometí. Bien. ¿Qué hay que hacer? No hay nada que aprender. Solo hay que tener valor. Vale. Vamos en el autobús. Tengo enfrente un tipo que lleva en la cartera 1000 euros. Nadie lleva 1000 euros. Además, si robas eso, te fichan. 500. Si llevas 500, no coges el autobús. ¿200? 100. Vale. Hay mucha gente. El tío va pensando en sus cosas. Ha conocido a una chica que le gusta mucho. Quiere dejar a su novio y no sabe cómo hacerlo. Entra más gente. Te empujan. Tienes que agarrarte a otro sitio. Ya lo has distraído. A lo mejor le gusta. La gente se toca poco. Vas llevando la mano poco a poco hacia su bolsillo. Tienes que hacerlo de un tirón. Sin pensarlo. Si dudas, te cogen. Hazlo. ¿Lo ves? ¿Puedes hacerlo? Mañana voy a llevarte a un sitio que conozco. Hay mucha gente, es sencillo. Si no tienes miedo, claro. No soy yo la que tiene miedo. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa a ti? Te veo muy raro últimamente. Es mejor que no hablemos aquí de esto. No es el momento ni el lugar, ¿no te parece? Para ti nunca es el momento. Nunca quieres hablar. ¿De qué tienes miedo? Yo tengo bastantes problemas. No me cuentes tus paranoias, ¿vale? Creo que es mejor que lo dejemos un tiempo. Mira, si quieres dejarlo por mí, perfecto. No tengo ningún compromiso contigo. Eres un capullo. Y no son mis paranoias, eres tú. ¿Qué pasa, tío? Todo de bútil. Mario, escúchame, por favor. Lo siento, de verdad. Estaba muy enfadada. Quizá fui drástica con lo que te dije. Entre que te cambias de barrio y que, bueno, a veces tengo la sensación de que no te importo. Tienes razón. Creo que es mejor dejarlo. Te dije que no te acercaras a ella. Ya le has hecho suficiente daño. Lárgate o te rompo la cara. Tranquila, no quiero problemas. Esto todavía no ha acabado. Pablo, vámonos, que viene la policía. Bueno, podemos ir cuando quieras, cuando puedas. ¿Y hacemos algo divertido? Olvídate ya de Paula y Mario. ¿Cómo estáis? La verdad es que estábamos bien hasta que has llegado tú. Estamos bien, Paula. ¿Nos vemos más tarde o esta semana? No sé, cuando quieras. Hoy, por ejemplo. No, hoy no puedo, tengo que estudiar. ¿Estudiar tú? Me tengo que ir. Nos vemos. Hasta luego, guapa. Eso de estudiar no me lo creo. Estoy seguro de que ha quedado con Mario. Dios, no la soporto, es una mentirosa. ¿Qué haces aquí? Te dije que la dejes en paz. Tranquilo, no quiero problemas. Pues no lo parece. ¿Queréis parar ya? Pablo, cállate, por favor. Tú eres mi mejor amigo y Mario el chico con el que quiero estar. O justo no es lo que hay. Y os tenéis que respetar porque yo no pienso renunciar a ninguno de los dos. Además, tengo que hablar con Mario. La última vez no terminamos muy bien y tenemos que aclararlo. Muy bien, genial. Nos vemos más tarde. Os dejo solos para que podáis hablar. ¿Cómo estás, Mario? Bien. ¿Mejor? Lo siento. El otro día no hablaba yo. Fui un egoísta, solo pensaba en mí. Ha sido culpa mía. Me comporté en un cabrón.
Pensabas que me iría y me olvidaría de ti. Sí. Estaba muy frío conmigo. Pero eso fue antes. Ahora soy otra persona. Veo las cosas con más claridad. Estoy más relajado. ¿Será que al final no era cosa mía y tienes razón? No, no intento salvarte. Ha sido cosa de los dos. Es más, si lo pienso, creo que ha sido todo culpa tuya y de tu egoísmo. Paula, no quiero que estemos mal. Yo tampoco. ¿Y ahora qué? Un amigo me dijo que el tiempo arregla los problemas. Vamos a esperar a ver qué nos depara el futuro, ¿no? Estoy de acuerdo con tu amigo. Pero también es importante ir aquí ahora. Mira dónde estamos ahora. Haciéndonos los tontos. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Pero estamos aquí hablando de esto. Mi madre me decía, la vida es sencilla, la gente la complica. Y en eso estamos nosotros ahora. ¿Hablamos más tarde? Estás muy guapa, estás muy bien. María, ¿estás todavía así? Date prisa, por favor. Ahora te lo tocan fuera. María presenta vestido de mañana en crepe de China de seda negro con dibujos circulares en blanco, acompañado de cinturón y aplicaciones en escote. La suerte está echada.